Para esos días de intenso frío en donde lo último que queremos hacer es salir de nuestra cama, les traigo 5 recomendaciones de libros que pueden escoger para esos momentos. Opción número 1. Un libro nuevo y emocionante que todo el mundo te ha recomendado, pero por alguna razón no has tenido oportunidad de comenzar a leer. En mi caso, ese libro sería 7 esqueletos decapitados de Antonio Malpica. Opción número 2, un libro que siempre que lo lees te hace sentir en casa y te da ese sentimiento y esa sensación de estar todo a gusto, calientito, apapachado. En mi caso, no va a ser sorpresa para nadie, pero sería un libro de Harry Potter. Opción número 3, una saga de novelas gráficas o varios volúmenes de cómics que sean rápidos de leer, emocionantes, de acción y que puedes compartir con toda la familia y que aparte vas a poder estar leyendo con ellos junto contigo y pueden estar haciendo voces y todo súper chido. Una excelente opción para este escenario sería Amulet. Opción número 4, un libro que esté ambientado en invierno o que te haga sentir ad hoc a la temporada y que aparte te invite a pensar. Te invite a analizar y a meditar acerca de todos estos temas que andan rondando en tu cabeza. Creo que una excelente opción para ese escenario es Blankets, una novela gráfica de Craig Thompson, que muy próximamente van a tener la reseña en mi canal, así que espérenla. Y el último libro, la última opción que quiero presentarles, entraría en 2 escenarios que pueden elegir cualquiera de los dos son igual de maravillosos. El primero sería un libro muy muy gordo que te permita sumergirte en la historia por horas, en una historia que te encante, con personajes que ames y con los que te diviertas muchísimo. O la otra opción o el otro escenario es esa saga que amas pero que por alguna razón no has podido terminar y que ya tienes el último volumen en tus manos y estás en el momento perfecto para estar echado por horas leyéndolo y por fin ponerle un fin a ese ciclo. El libro que para mí es perfecto para cualquiera de esos 2 escenarios es El laberinto de los espíritus de Carlos Ruiz Zafón. Ahí lo tienen, 5 excelentes opciones para 6 escenarios que podemos aprovechar en estos días de mucho, mucho frío, donde lo mejor que podemos hacer es estar echaditos calientitos. ¿Cuáles serían sus opciones para estos escenarios? Me encantaría que me las compartieran y nos vemos en el próximo video. Bye. Thank you.